doble capucha. Era una bolsa de mezclilla y otra, y tenía un amarrado por la nuca y las manos hacia la espalda, los pies. Sí, no me dejaban ni sentarme, ni me tenían parado ahí con un poste. La verdad, yo, mi lucha es, ahora sí, por la libertad humana, ¿no? Por la justicia social, ¿sí? No sé, yo soy muy flexible de lo que sucede, no nada más en Los Hinchas, en Oaxaca, en México, en otras partes del mundo también hay muchas injusticias. Desde el tejido de comunicación del pueblo indígena Nasa de Colombia, exigimos la liberación del compañero Álvaro Sebastián Ramírez, luchador indígena de Oaxaca. Pues en primer lugar, nosotros apoyamos a Álvaro Sebastián porque es un adherente a la Sexta, es un compañero. Y sabemos que están presos, está preso junto a los compañeros Sichas de una manera totalmente ilegal, en todo un proceso sucio. O sea, sentimos que si no están ellos libres, pues no estamos todos. Me pronuncio por la liberación de Álvaro Sebastián y de todos los presos de los pueblos. Queremos mandar un saludo para Álvaro Sebastián Ramírez, preso político. No estamos cansados, siempre vamos a luchar para que cada preso político va a salir de las cárceles. Hola Álvaro, los compas de Ya Basta Milano, adherente a la Sexta, te envían un saludo solidario porque tú sigas con la lucha y con tu libertad. Nos manifestamos diciendo de que el pueblo hierarca está apoyándolo para que sea liberado. Y cantamos todos los días pensando en vosotros, lo digo sinceramente. Me encantaría en cualquier momento poder llegar ahí afuera de ese penal y cantarte unas rolas para decirte que estás en lo correcto, ¿no? Y que nosotros acá afuera también seguiremos peleando por vuestra libertad, ¿no? Y de todos los compañeros, los Sichas.